Maestra Delfina, muy buenas tardes, tenga usted. Sea usted nuevamente bienvenida, como lo dice la compañera Alicia. Esta visita demuestra lo que usted es. Una persona, una mujer íntegra. Hace unos días, hace unas semanas, estuvimos también por aquí, hace unos meses probablemente, estuvimos aquí y escuché en su discurso el compromiso de que usted, pasara lo que pasara, iba a regresar y aquí está. Eso es lo que necesitamos de la clase política. Gente que cuando diga o que prometa algo, lo cumpla. Y usted así lo está demostrando. Y es... Me robaron el corazón. Me robaron el corazón. Esas acciones me robó el corazón. El amor con que los niños me recibían. Y luego cuando yo pensé que ya era todo y que pasé ese umbral, cuando veo la cantidad de gente como ustedes que están ahorita, me súper impresioné. Y entonces dije, no, de verdad, es una comunidad muy valiosa. Pero no con eso acabó mi sorpresa. Cuando terminó la reunión, me acuerdo mucho, nos quedamos todavía un ratito, porque se nos fue la luz y andábamos así como que todos esperando a que todo se organizara. Recuerdo cómo ustedes parecían hormiguitas que iban juntando su silla y la iban colocando, y cuando nosotros bajamos, ya todo estaba ordenado. Eso se llama trabajar en equipo. Eso se llama ser coordinado. Pero pese a toda la pobreza que tienen, porque hay mucha pobreza y muchas limitaciones, algo que también a mí me movió mucho fue de que todavía trabajan por el bien de los demás. Todavía tienen ese sentido de comunidad. Todavía luchar por un lugar digno, que es lo que todos desean y que lo vamos a trabajar. Eso los hace estar unidos. Y quien impactó también mucho fue la líder, aquí Alicia, a la cual reconozco mucho. Alicia, muchas gracias, muchas, muchas gracias, porque te has ganado el corazón, te has ganado el respeto y la confianza de la gente. Y eso no tan fácilmente se gana. Se gana con trabajo, se gana con compromiso, se gana precisamente con esa honestidad. Y por eso ahora que empezamos nuestro recorrido de agradecimiento, porque efectivamente en todos los lugares que fuimos, la intención es regresar a agradecerles a los ciudadanos. Porque mínimo, yo digo que mínimo, así como venimos a tocar puertas, así como venimos a pedirles su confianza, que muchos no me conocían y que sin embargo le apostaron a la maestra Delfina, mínimo tenemos, yo creo que esa luz de tener esa atención, de venir a decirles a todos ustedes muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias por el trabajo, por el esfuerzo, por el compromiso. Y por eso decidimos empezar en los lugares que para una servidora fueron significativos. Ayer iniciamos, el día sábado empezamos con una asamblea informativa en Texcoco. Yo vivo en Texcoco, ahí tienen su casa. Pero el día de ayer empezamos precisamente en Ecatepec y en Tecama, que también fueron lugares muy interesantes para una servidora, sobre todo por trabajo, por la coordinación de la gente, y porque, bueno, Ecatepec no estamos alejados de la realidad. En primer lugar, en feminicidios, que es algo que también lacera, como mujer me duele y me lacera, y que se tiene que trabajar para ello. Y ahí también empecé cuando empezamos la campaña. Y después me decía el maestro, ahora vamos a ver la agenda. Y dijimos, pues la punta. La punta, que es el que me robó el corazón, así como otros lugares que también los quiero mucho. Y dijimos, vamos a la punta. Y por eso venimos humildemente a decirles muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, insisto, por toda la confianza. Pero también aprovecho para decirles, porque ahorita escuchaba a Alicia y decía, bueno, estamos tristes por la situación que se dio de que hubo ese robo o esa mala así que actuación, o no hubo los resultados que esperábamos. Y yo les quiero decir, no debemos de estar tristes, porque esto todavía no acaba. Esto todavía sigue. Estamos en pie de lucha y estamos y vamos a luchar porque se respete la decisión de la gente. Por tanto, no hay ganador.
nos tratan de vender la idea de que ya ganó Alfredo del Mazo. Eso es mentira. Hasta que no el tribunal nos especifique realmente quién ganó, vamos a seguir luchando. Nuestra consigna sigue siendo voto por voto, casilla por casilla. Porque si abren todas las casillas, si abren todas las urnas, podemos demostrar que efectivamente quien ganó fue Morena. Quien ganó no fue Delfina, sino fuimos todos nosotros. Y por ello estamos en esa pie de lucha. Que no quede ninguna duda de que vamos a luchar hasta el último momento.